Miguel Coan es el director de esta película que se llama La misma sangre y que es el gran estreno del día de mañana. Producción nacional que tiene como protagonista a dos grandes actores. Por un lado, al multipremiado y el artista internacional Oscar Martínez, adorado en España, por ejemplo, uno de los tantos lugares, y Dolores Fonsi. Una relación bastante particular, estas cosas de familia que no se hablan y que de pronto uno se entera con el paso del tiempo. De esto trata esta película que se llama La misma sangre. No es lo único. Hay muchos estrenos para el día de mañana. Aquí los resumimos. Se acabó, Elías. La misma sangre. Película protagonizada por Dolores Fonsi. ¿Qué pasó la noche que mamá murió? La hija de un matrimonio en crisis que a raíz de la muerte de su madre y por influencia de su esposo, comienza a descubrir que nada era realmente lo que parecía. El referente del colectivo Actrices Argentinas es una hija que descubre este oscuro secreto familiar. ¿Se mató a tu mamá? El manicomio, la cuna del terror. En un tenebroso y abandonado santuario en las cercanías de Berlín, un grupo de youtubers decide realizar un challenge de 24 horas que esperan se vuelva viral. El desafío consiste en adentrarse ilegalmente en el oscuro y abandonado edificio, pero pronto descubren que no están solos en ese lugar. ¿Las faras? Obsesión. Matthew McConaughey es Baker Dill, un capitán de bote pesquero cuyo misterioso pasado vuelve a perseguirlo cuando Karen, su ex esposa, lo contacta en medio de un desesperado llamado de ayuda. Border, sentí algo hermoso. Thriller romántico sueco de Ali Abdasi. Tina es una agente de aduanas reconocida por su eficiencia y extraordinario olfato. Cuando Valor, un sospechoso hombre, pasa junto a ella, sus habilidades se ponen a prueba. Tina sabe que Borg oculta algo, pero no identifica qué es. Tú y yo tenemos una misión. Rey de ladrones. Brian Breeder fue un famoso ladrón. A sus 77 años, decide liderar un robo en una compañía londinense de joyas. Para ello, reúne a una serie de inadaptados, casi todos entre sus 60 y 70 años. Sin embargo, una vez que obtiene el botín, el equipo se pelea por la distribución. Ahora soy el jefe. Te voy a destrozar. La boya. Fernando viaja al pueblo frente al mar, donde pasó su adolescencia para cumplir un ritual que comparte con Aníbal, periodista y poeta. Nada hasta una boya. Pero Fernando tiene un plan adicional, hacer un documental sobre Aníbal y su relación con la poesía y el mar. Un alucinante ir, venir.